seré tu viento, tú serás mi mar. Beso a beso romperé el velo de tu corazón. Nuestro amor será secreto entre tú y yo. Yo quiero estar María, por favor. Déjame tranquila. No, quiero que no te cierres tanto. Por lo menos permíteme que te explique. Déjame tranquila, no tienes nada que explicarme. Ya lo vi todo. ¿Pero qué? Es suficiente para mí. Lo que viste no es absolutamente nada. ¿Qué es suficiente? ¿Qué es lo que consideras suficiente? A ver. Que eres un sinvergüenza. ¡No! Eso. Quiero que me contestes. No te puedo contestar, déjame tranquila. Ana María, creo que al menos merezco que me escuches. No, no mereces nada. Soy yo la idiota que me confundí y que te creí. Pero es que estás equivocada entre Marila y yo. Por el amor de Dios, no existe absolutamente nada. Por favor, ¿quieres dejarme tranquila? La equivocada fui yo. Por haberte creído y te burlaste de mí. Tendríamos que haber quedado como amigos. Pero ahora lo has ensuciado todo. Creo que no merezco que me hables en ese tono, ¿verdad? Por favor, déjame tranquila. Y yo no merezco seguir escuchándote. No quiero que me toques. Déjame tranquila. Hola, buenos días. Buenos días. Hazme un favor. Guárdame esto en lugar seguro por un momento. ¿Y qué? Ábrelo. Es maravillosa, Rodolfo. Te has puesto contenta. Mira, ya te has olvidado de que ese muchacho se fue. Me deslumbro ante ella. No me va a ser muy fácil olvidarme de él. Ya hablaremos de eso. ¿Y qué es esto? ¿Acaso no lo has visto? Bueno, sí, pero ¿de dónde lo has sacado? Es de mi madre. Mi primo va a triunfar mucho en el futuro, ustedes verán. Ah, ya lo creo, Robbie. Y sabe, estoy más convencido que deberíamos formar un conjunto musical. ¿Nosotros? Claro. Sí, ¿por qué no? Claro. Y creo que... Bueno, digo, a todos nosotros nos gusta la música. Y eso es cierto, a mí, sobre todo... Bailar. Vamos a reunirnos después de las clases todos los días para ya ir pensando a ver qué vamos a hacer. Bien. Yo, Robbie, estoy completamente de acuerdo. Y pensando bien, yo digo que a lo mejor mi padre nos puede ayudar. Por lo menos a aconsejarnos muchas cosas porque como él ha viajado mucho y eso. Mi padre es abogado. Él se ocupará de todos nuestros contratos, así que el mío no cuente. Oigan, es una idea perfecta. Mi abuelo puede transportarnos con su camioneta cuando querramos trasladarnos de un lado a otro. ¿Y qué, tú qué opinas de eso? Buenos días, señorita. Ay, buenos días. Buenos días. Bien. Señorita, usted no sabe lo avanzada que tenemos las ideas nuestras. ¿Las ideas? Sí, sí. Sí, vamos a formar un grupo musical. Qué bien. Ay, señorita, me está frustrando porque parece que como que no está muy de acuerdo de eso. No, sí. Sí, lo estoy... Bueno, vamos a hablar en otro momento. Claro. Permiso, chicos. Chao. ¿Y qué le ocurre? No sé. Ralphie.
hablando del tema, te estábamos preguntando de qué opinabas sobre... ¿Sobre qué? Que no estabas escuchando. Sí, algo sobre un grupo. Rafi, nos gustaría saber qué es lo que te pasa, porque cada vez estás más dormido. Chico, nada. ¿Cómo? ¿De qué hablas, Miguel? Mi fórmula, Beatriz. ¿Qué pasa con la fórmula? Qué sorprendente, ¿no? Ay, ¿por qué no eres un poco más claro, Miguel? Estoy tratando de ayudarte en esta investigación, pero sabes que no sé demasiado de esto. Hago lo que me dices, pero si no me explicas, no puedo aprender. ¿Qué mi fórmula, Beatriz? Cada vez está más avanzada, ¿no? No. ¿Otra vez? Sí, voy a terminar creyendo que la computadora funciona sola. Mágicamente. Es que no hay otra explicación. De la noche a la mañana, y de esto ya hace 2 días, la fórmula ha ido avanzando. Inclusive datos que yo no podía descubrir, lentamente están apareciendo, ¿no? Estás cansado, Miguel, y te olvidas de las cosas que vas haciendo. No es así, Beatriz. ¿Entonces? Entonces no lo sé, pero no voy a desaprovechar esta oportunidad casi mágica que se presenta. Voy a aprovechar para terminarla. Creo que ya queda poco, Beatriz. En instantes estará aquí el profesor José Luis. Les pido que se queden tranquilos hasta que llegue aquí. Señor Balbuena, usted nos habla como si nosotros fuéramos terribles. Sí, la verdad. ¿Y usted qué cree, César? Bueno, creo que somos unos santos, señor Balbuena. Tan santos que nos volvimos en clase para no molestar. Señor, no creo que ese sea el modo correcto. Gus tiene toda la razón. Usted, métase en sus asuntos, Sergio. Creo que si se trata de defender a un compañero, es asunto mío. Sergio siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Es verdad, ¿eh? Parece que es muy buen chico. Sí, muy buen chico. Buenos días, señor. ¿Se va a servir el desayuno aquí? Debo ir a clase. A cumplir con tu obligación. Estás disfrutando conmigo, ¿verdad? Siempre lo he hecho. Yo me refiero a la situación que se produjo esta tarde. Creo que estás tomando todo demasiado a la tremenda. Esto no va a quedar así. ¿Puedo saber qué es lo que va a pasar? Ya te vas a enterar. Disculpe. No, está bien. ¿Sabe lo que ocurre? Nada. Que la débil profesora de historia se dio cuenta que José Luis le ha mentido. No entiendo. Entró y nos encontró demasiado cerca. Y ahora está profundamente desilusionada. Me alegro. Sí, porque no es justo que José Luis te olvide por una jovencita. Mira, Mariela, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Ana María se olvide definitivamente de José Luis y te quede el terreno libre para ti. No te entiendo. Bueno, yo creo que he sido suficientemente clara, ¿eh? No, sí, entiendo lo que me dijiste. Lo que no alcanza a comprender es que... Bueno, nosotras no somos amigas entrañables, de esas que harían cualquier cosa por ver feliz a la otra. Es verdad. ¿Y entonces? ¿No quieres que las cosas sucedan de este modo? Te mentiría si te dijera que no. Bueno, entonces no preguntes más. Cuando todo esto termine, ya te enterarás por qué procedo de esta manera. ¿Cómo no vamos a ir al gimnasio hoy? No, Rosa, no. Habíamos quedado en que hoy hablaríamos sobre la reglamentación para el campeonato intercolegial que vamos a realizar, en el cual vamos a participar, así que nuestra clase de hoy la vamos a dar aquí, ¿de acuerdo? ¡Vaya!
Si puede ser una competencia musical, eso sí estaría bueno. Sí. ¿Musical? Es que los muchachos se han propuesto formar un grupo. Ah, ¿cómo es eso del grupo? A ver. No, todavía es una idea. Ajá. Pero nosotros estamos bien positivos y estamos seguros de que vamos a triunfar. Bueno, si es solamente una idea y ya están tan convencidos, ¿eh? Estamos completamente convencidos, profesor. Mire usted, tenemos al abuelo de Raymond que se ocupará de la transportación para nuestras giras en su camioneta. Y el padre de Sergio se encargará de los contratos. Gabriela nos va a enseñar unos bailes. ¿Ah, sí? Y mi papá, pues, nos va a ayudar en muchas cosas porque, como ha viajado todo el mundo, pues... Claro, está bien. Está muy bien. Y Ralphie estará durmiendo todo el día y al fin del mes va a buscar su cheque. A ver, Ralphie, ¿por qué dicen eso, No hace más que dormir en clase, por eso. Bueno, alguna razón tendrá, ¿verdad? Tiene sueño. Se aburre en la escuela. Yo creo que es un síntoma, sí, porque no puede ser que se quede tan dormido. Comes bien. Duermes bien. Y sueña con chicas bonitas. ¿Qué tal si le dices a tu padre que te revise, ¿eh? Ya que es médico, ¿ok? Pero si es que no tengo nada. De cualquier forma, bueno, esperaremos un poco, veremos más adelante. Bueno, veamos el reglamento, ¿eh? Qué bien disimulan, profesor. Sí. Parece que no se conocieran. Es más, como si se odiaran. Buenos artistas los dos. ¿Pero comenzamos de una vez? Sí, profesor, mejor comencemos. Porque en realidad la relación que usted mantiene con la profesora Ana María no es de nuestra competencia. ¿Qué dijo? Así es. Que no metamos la nariz donde no nos importa. Es cierto. Hay cosas más importantes por las que preocuparse. ¿No es cierto, Ricky? ¿Has guardado la escolta en lugar seguro? Pierde cuidado. Pasaré a buscarla más tarde. ¿Te has metido nuevamente en problemas? No, algunas cosas no han salido bien, pero bueno, con esa joya saldré adelante. ¿Y tu madre no se dará cuenta? Mi madre no se da cuenta de nada. Si al menos pudiera convencerla de que venda ese bendito colegio y... pero bueno, no hay caso, tendré que seguir con mi plan. Tengo que lograr que ocurran cosas más terribles. A ver si de algún modo puede entender que lo único que le trae esa escuela son dolores de cabeza. ¿Y qué piensas hacer? Convencerla de que no puede confiar en nadie, ni siquiera en Ana María. Ah, ¿piensas actuar en contra de Ana María? No te entiendo, Rodolfo. ¿No era que estabas interesado en ella? Ella ha puesto sus ojos en el profesor de educación física. Bueno, allá ella, no me importa más. Ahora pienso utilizarla como mejor me convenga. ¿Te has puesto celosa? Veo que lo de ese cantante no ha sido tan importante. ¿Vas a ir esta tarde al cocodrilo? Seguro, como todas las tardes. Qué bueno, así podré tomarte de la mano. ¿Sucede algo? Nada. Como nada. ¿Celosa, tal vez? No seas tonto. Tonto, es lógico. Ricky nunca puso los ojos en ti. Ahora llegó una chica de afuera e inmediatamente se fija en ella. Yo te comprendo. ¿Quiere dejar de decir tonterías? ¿Acaso no es la verdad? ¿Qué te importa? ¿Qué me importa, César? ¿Sería tan sencillo separarlos? No insistas. Pero es verdad. Mira, Ricky le ha mentido a Diana. Es verdad, le mintió. Lo escuché cuando hablaba con Sergio. Decía que tenía mucho dinero. Hasta le mintió. Le dijo que no trabajaba como camarero en cocodrilo. ¿Sería tan fácil separarlos? Y así, digo yo, podrías, qué sé yo, consolar a Ricky. Y de esa manera Ricky se va a fijar en ti. Bien. Como decíamos, la tanda de logaritmos, señor... ¡Ralphie! ¡Ay! Es una falta de respeto total. Perdone, profesora. No hay disculpas que valgan. Si estaría su padre, si usted mañana no viene con su padre, no va a poder asistir a la escuela. Profesora,
El profesor José Luis ha dicho que Rafi puede estar enfermo. ¿Sí? Sí, enfermo, sí. Enfermo de desinterés, enfermo de tener la cabeza en otra parte. Usted si mañana no viene con su padre, no entra a la escuela. Pero profesora... Usted se calla, alumno, porque aquí la última palabra la tengo yo. Sí, pues permíteme decirle que es usted muy injusta. Está bien, Sergio. La profesora tiene razón. ¿Qué ocurre? No, nada. Me quedé pensando. ¿Sí? ¿En qué? Bueno, en que eres un compañero maravilloso. Oh, maravilloso. Pilar está hablando demasiado de ti. Bueno, me alegro. Siempre estás tan seria. A veces parece casi odiosa. No lo soy. Aquí tiene. Pasaré el parte a la dirección. ¿Sabes que mi papá? Sí, ya nos has dicho que tu padre está muy ocupado. Pero bueno, debería ocuparse un poco más de ti, ¿no? Claro, yo creo que tú no tienes razón para estar así. Claro. Muchachos, la he convencido. No me importa. Tu problema. Si me quedo es por ustedes. Porque Robby se ha dedicado a lastimarme últimamente. Dile que se calle. Dice que te calles. Pues dile que si nos podemos disponer a bailar. Dice que si no... Oigan, ¿por qué no bailamos en vez de estar usándome de correo? Sí, yo creo que es mejor. ¿Verdad? Vente, Rafi, a ver si esto te quita el sueño. Sí. Un poco de música. Es mejor que nos ocupemos de nuestro negocio. Sí. Qué peligro. Dame, dame, yo los tengo. Gracias. Entonces, ya verás qué lindo va a ser. Qué lindo. ¿Te gusta mucho de aquí, verdad? Sí, es un buen muchacho. Fíjate que para que mis padres acepten, ellos son muy cuidadosos con mis amistades. Tú sabes que si tienen dinero, que si estudian, que si son de buena familia. Diana, yo en tu lugar me dedicaría a observar más a las personas. ¿Por qué lo dices? Te quería una chica más inteligente. Bueno, ¿de qué hablas? No quiero que pienses que quiero hacerte daño. O que estoy solota porque sales con Rick o algo parecido. Bueno, explícate. Sería bueno que observaras más a Rick y que averiguaras si es cierto lo que él te ha dicho. Pero sé más directa, reina, no te entiendo. Averigua si Ricky te ha mentido. Pero estabas aquí. ¿Cómo estás, mi vida? Bien. Pero qué gracioso, creí que no venías. Yo acabo de ordenar el almuerzo. Claro, yo pensé que te ibas a almorzar con... ¿Cómo se llama este...? Ah, el coso. José Luis, pensé que te ibas a almorzar con él. No, si algo había comenzado... Ya todo terminó, Carmen. José Luis. José Luis, claro, ahora me acuerdo. José Luis era. Sí, José. Lo que pasa, yo no sé qué me ocurre con los nombres, porque me los olvido los nombres. Ahora, claro, yo pensé que tú ibas a almorzar con José Luis. Con José Luis. Bueno, ¿y ahora qué importa el nombre? Porque si todo terminó, ¿qué importancia tiene que me acuerde el nombre o no? ¿No es cierto? Claro. ¿Cómo que terminó? ¿Cómo que terminó? ¿Cómo que terminó? Pero mi vida era una cosa que recién comenzaba e iba tan bien todo. Y eso creí, pero no. Fue como un espejismo. De esos que uno ve en el desierto. ¿En el desierto? Pero tú no estabas en el desierto, querida. No, claro. No, una persona está en el desierto cuando... ¿Cómo cuando te puedo decir? ¿Está en el desierto? No. Se dice que está en el desierto cuando una persona vive desolada. Cuando tiene miles de problemas, pero tú no tienes ningún problema, mi vida. Tú eres una muchacha feliz,
Tú tienes gente que te quiere, tus padres, por ejemplo, aunque no estén aquí en la ciudad. Tus padres que están en el campo te quieren igual. Y has venido acá un día, de la mañana a la noche te presentaste. ¿Y qué has recibido de todos nosotros? Cariño. Todos los que te conocemos te tenemos cariño. Entonces no puedes estar en el desierto, mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Que no es correcto lo que digo? No estoy... Sí, sí, es cierto. Es correcto. Ah, bueno, porque hablas tanto últimamente conmigo. Que... Ay, Dios mío. Así que... Me habías dicho una palabra que no sé qué quiere decir. Una palabra. Ah, ¿desierto? José Luis. No, espejismo. ¿Qué quiere decir? No entiendo. ¿Qué es espejismo? No, espejismo es algo que uno cree ver. O sea, que yo me confundí con José Luis. Ah, te confundí. Ah, eso es espejismo. Te confundiste. Sí. Ay, muchacha distraída. ¿Cómo te confundiste? ¿Que tomaste a otro del brazo creyendo que era él? No. Él estaba en brazos de Mariela. Y yo los vi. Ah, bueno, pero entonces el que se confundió es este muchacho, ¿cómo se llama? José Luis. Ay, pero confundirte a ti con Mariela, son tan diferentes. Una del otro. Ese muchacho, no sé, voy a tener que recomendarle las pastillas que yo tomo para la cosa. ¿La cosa? La cosa mía. La cosa, memoria. La memoria. Ay, ¿cómo te diste cuenta? No sé, se me ocurrió. Ay, pero confundirse, qué cosa. Confundirte a ti. No, momentito. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo era la cosa? ¡Paren las máquinas! A ver, rebobinemos. A ver, ¿tú quieres decir que viste a José Luis en brazos de la directora? Sí. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué canaja! ¡Oh, hacerte esto a ti! Sí. ¡Tan dulce, tan frágil! ¿Cómo puede hacerte eso? Es un sinvergüenza, es bueno, un sinvergüenza. Bueno, pero no se lo puede ver de esa manera únicamente. ¿Y cómo lo puedo ver? ¿De qué manera tengo que verlo a un sinvergüenza? ¿Cómo se llama ese coso? José Luis. ¿Cómo es un sinvergüenza que se atreve a hacerte sufrir de esa manera? No, señor, no lo puedo ver de otra manera. No lo puedo ver. No importa. Es mejor que no hablemos más de este asunto. Es lo mejor para mí. Está bien. Pero no quiero verte sufrir, ¿eh? Ya pasará. Ana María. ¿Sí? ¿Sabes algo? ¿Qué? No te creo nada. Tú y yo nunca fuimos amigas. Somos simplemente las esposas de dos socios. Por eso mismo, Esther. Por esa misma razón a mí me resulta muy difícil hablar contigo con entera franqueza. Yo te entiendo. Pero te pido por favor que me cuentes con detalle lo que pasa con Alejandro. Es porque quiero ayudarte. Mamá y papá se pelean mucho. Oh, mi amor. Vas un ratito a jugar a tu cuarto, ¿sí? No quieres que escuche, ¿verdad? Ah, vamos. A jugar. ¿Te das cuenta? Si mis hijos no tuvieran que ser testigos de toda esta situación tan terrible. Por eso justamente quiero ayudarte. Gracias, Esther, pero yo estoy firmemente convencida que estos problemas deben arreglarlos las personas que están directamente implicados en ellos. Yo creo que esto debo arreglarlo con Alejandro, con mi marido, él y yo, y nadie más. ¿Estás triste, Nini? ¿Me quieres decir por qué? Porque mami está triste. Entiendo. ¿Qué podemos hacer, Robbie? Sabes, creo que nada. Acompañarla y estar con ella cuando nos necesita. ¿De acuerdo? Yo me importo bien. Sí, yo lo sé. Hola, chicos. Te quiero mucho. 43.1 FM. ¿Te gusta la música? El sol latino, sí. Y su música. Mucho. Continuamos escuchando los nuevos temas musicales. ¿Qué te ocurre? Puede ser. ¿Qué te ocurre, Robbie? Imposible. Robbie. Quédate tranquila, Nini. Yo vengo más tarde.
Pórtate bien, ¿sí? Hola, hola, Robby. ¿Qué dices? Mamá, tengo que salir un momento. ¿Por qué ocurre algo? No, no es nada. No es nada. Bueno. Cuídame a Nini, por favor. ¿Sí? ¿Dónde están los muchachos? En la escuela está Ricky, Gabriela y Raymond practicando unos pasos. Bien, gracias. No quiero quedarme solita. ¿No crees que yo te cuente un cuento? Vale. Bueno, igual que ahora. Otra vez. Esto va a quedar muy bien, hermanita. Robby se va a poner súper contento cuando sepa esto porque, imagínate. Y además, este grupo va a empezar antes de lo de Robby se imagina. Bueno, vamos a verlo. Eso es todo por hoy, muchachos. Necesito hablar con Gabriela a solas. Bye. Adiós, Gabriela. Oye, ¿pero qué pasa? Vente, vente, olvídate, vente. Déjalo todo y olvídate. ¿Qué te pasa? Yo nunca esperaba esto de ti. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del tema. El tema que compuse para ti pensando que te quería. Explícate. ¿Que me explique? Pues te diré algo que ya seguramente lo sabes. Acabo de escuchar el tema que te compuse en la radio. ¿Qué estás diciendo? Ay, no te hagas tan ingenua, Gabriela. Tú sabes muy bien de qué hablo. Mira, yo no sé qué estás diciendo, no sé. ¿Qué? ¿Querías robarme? ¿Ah? Robby, tú no puedes hablar de mí de esa manera. ¿Qué? ¿Estás buscando una venganza o algo así? Mira, ya la tienes. Mira, Robby, el tema que tú me compusiste, a mí se me perdió. Yo no sé dónde está, ¿entiendes? Yo no te robé nada. Mira, yo no te creo. Ya no me interesa. Tú eres la última persona en el mundo para mí. ¿Estamos? Pero, Robby... No, no, olvídate, olvídate que existo. Escucha. ¿Qué es, Robby? Oye, escucha. ¿Qué te pasa? Muy injusto conmigo. Estoy muy contenta con la escuela de Diana. Además, se ha hecho amiga de un chico que es maravilloso. Ah, de veras, qué bien. Sí. Se llama Ricky. Ah, Ricky. Ricky, sí, 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 lo conozco. Es muy buen chico. Sí. Me han comentado que el padre tiene muchos negocios. ¿El padre de quién? ¿De Ricky? Sí, eso es lo que le han dicho a Diana. Bueno, entonces debo haberme confundido de muchacho. ¿Por qué? No, 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 por nada. No, no me hagas caso, Esther, no me hagas caso, porque realmente no estoy muy bien. Tengo tantos problemas que ya no sé dónde tengo mi propia cabeza. No me hagas caso. No, de verdad que fue... Sergio, mira, hay problemas. ¿Problemas? Sí, entre Gabriel y Robby, y Raymond fue a la casa de Robby y arregló todo. Pero de hoy para allá no. No, 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 porque Raymond me dijo que lo dejaran tranquilo, entonces pues, como él quería estar solo, pues, yo me vine a trabajar. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Yo no sé, te cuento después. Voy a trabajar porque no quiero perder mi puesto, así que... Adiós. ¿Qué sucede? Es que... estoy admirada de ti. Siempre estás dispuesto a ayudar a tus amigos. Ay, no creo que sea motivo de admiración. Yo lo hago porque es mi deber. Bueno, sí, es tu deber, pero yo pienso si de tanto ocuparte de tus amigos, bueno, tienes tiempo para ocuparte de ti. Claro que sí. Me ocupo de mí cuando los ayudo a ellos. Eres un encanto. Y tú, Pilar, cada segundo que pasa me resulta más simpática. Gracias. Mira, ¿sabes? Me arrepiento de no haber conversado contigo hace tiempo. Nunca es tarde. Tenemos todo el tiempo del mundo para hablar. Y para mirarnos también. Bueno, me voy al cocodrilo a encontrarme con Ricky, mamá. Está bien, pero no regreses tarde, ¿eh? No, no. ¡Hasta luego, Robby!
Chao. Diana, déjalo con el ánimo que ha traído. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hola, Raymond. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien. ¿Roby? Este es tu cuarto. ¿Puedo pasar? Por supuesto, cómo no. Creo que esta vez estás equivocado, Roby. ¿Que vienes a defender a tu hermana? Por supuesto que sí. Si la defiendes a ella, es que estás en mi contra. Mira, lo único que creo es que te has portado muy mal. Y si no te disculpas, olvídate que estoy conmigo. Mira, haz lo que quieras, Raymond. O sea, ya es hora de que yo aprenda quiénes son mis amigos y quiénes no. Yo... Mira, sí. Si has venido a buscar esto, tienes mi respuesta. Déjame en paz. Te has portado muy mal en tratar a Gabriela de ladrona. Adiós, Raymond. ¿Qué ha sucedido? ¿Alguna cosa pasó que Raymond se fue tan rápido? Nada, no pasó nada. Robby y Raymond pelearon. ¿Cómo pelearon? Ustedes que son tan amigos, ¿pelearon? Ya se arreglará, no te preocupes. ¿Cómo no voy a preocuparme, hijo? Estás todo el día rodeado de problemas que yo no puedo solucionar. Robby sabe que yo tengo la solución para todos sus problemas. ¿El viaje? Estábamos hablando de otra cosa, Alejandro. Quiero que Robby se vaya de casa. Ven un minuto, Robby, que quiero explicarte el plan del viaje. Alejandro. Mejor hablemos mañana, porque es que tenemos muchos problemas hoy. Está bien mañana, pero bien temprano, antes de que vayas a la escuela. Bien. Ay, hijo. Tal vez tenga razón, papá. Quizás sea mejor que me vaya. Tu hermanita, pues te quedarás junto a mamá y te ocuparás de crecer sin que yo no esté. Hola, Robby. Hola. ¿Problemas? Sí, ya lo creo. Pero quiero ayudar a mi padre. Y esta noche hay que avanzar la fórmula. ¿Me ayudas? Cuenta conmigo. ¿Qué buscas? Busco a Ana María. Ella no quiere verte. Por favor, ¿puedes decirle que estoy? Que vine a buscarla para ir a la escuela. Parece que no me has entendido, pero ella no quiere verte.
Bueno, que me lo diga ella. Ya una vez le entregaste mal un mensaje que te pedí que le dieras. Esta vez es cierto lo que dice mi hijo, profesor. Ana María no quiere verlo. Ella va a ir a la escuela, pero sin usted. No vaya, parece que todo el mundo está enterado de esta confusa situación, ¿no? Confusa situación, no, doctor. Está todo muy claro. Y haga el favor de irse de mi casa inmediatamente. Está bien, está bien, está bien. La veré en el colegio, entonces. No la molestes más. ¿Cómo puede ser? Hola, papá. Ah, hola, hola, Rafi. ¿Qué es esto? Una citación del colegio. Tú duermes en clase y que no prestas atención. ¿Te parece justo esto, Rafi? ¿Te parece bien que yo me sacrifique de este modo y te comportes de esta manera? No, no te quedes callado, hijo, ¿eh? ¿Te parece bien devolverme de este modo todo lo que yo hago por ti? Te pido perdón, papá. Oh, buenos días. Gusto de encontrarla. Yo... En realidad, me enteré del desgraciado incidente con el profesor José Luis. Es asunto terminado, profesora. Ah, no, pero no nada de eso, querida. Yo me sentiría muy mal si no le dijera por lo menos que el profesor y la directora salen juntos. ¿Qué va a ser? Los hombres son todos iguales, ¿no? Las mujeres ya deberíamos haber aprendido. El profesor José Luis mantiene una seria relación con la señorita Mariela desde hace tiempo. En cambio, con usted... Buenos días. ¿Podemos hablar un minuto? Estoy muy ocupada. Me vas a dejar todo lo que tengas que hacer y me vas a acompañar. Mariela, aquí está Ana María. Quiero que delante mío le digas toda la verdad. ¿Sabes, papá? Terminaré esta semana y me iré. Muy bien, muy bien. Así me gusta, hijo, que comprendas qué es lo mejor. Pero ahora tengo una curiosidad. ¿Qué te ha hecho cambiar de parecer? No tiene importancia. Lo único que te pido es que cuides a Nini y que, pues, trates de arreglar tus cuestiones con mamá. Sí, cómo no, hijo. Quédate tranquilo. No quiero que Robbie se vaya. Bueno, bueno, oye, ven acá, ven acá. Robbie tiene que irse. No se va quiero. A irse, sí se va a ir. No se quiero, va no a ir. Quiero. Ven, Nini, Nini. No Nini, quiero. Nini, ¿dónde? Nini, ven acá, ven acá. Nini. Nini. ¿Qué ocurre? Ven acá, Nini. Pero ¿cómo, Nini? ¿Pero qué ocurre? Yo quiero estar unido a ti. Me quemaré siempre junto a ti, muy junto a ti. Sueño de amor sin un final. Mi amor, yo sé que para ti es la primera vez. Yo curaré.